We'll be right back.
No, kaixo, arratsaldeon danori, ongi etorri Maker Faire jaialdira, nazioarteko jaialdira etortzatik, edo gotagetik hemen, saretan, bienvenidos a esta octava edición de Bilbao Maker Faire y gracias a todas y todos vosotros por estar con nosotras en una edición tan especial como ha sido la del 2020. Hoy, por fin, terminamos el festival, estamos con la undécima edición de conferencia. Y nada, para todas aquellas personas que no habéis estado estos días, simplemente trasladaros que, bueno, ha sido una edición bastante especial, hemos tenido que adaptar los formatos culturales del propio festival. Este año ha sido un formato híbrido entre lo digital y lo presencial. Hemos tratado de llevar el festival al salón de vuestras casas, decenas de familias, profesionales, ingenieras, espacios, ámbitos educativos. Hemos participado en un montón de tanto conferencias como workshops que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Hemos trabajado desde Internet de las Cosas, a wearables, hoy, como es el día de hoy, también biohacking y este tipo de cosas. Hemos entrado en diversos laboratorios, makerspaces, laboratorios. Hemos conocido a investigadores, científicos, ingenieras. Un perfil, la verdad, que de festival muy diferente, adaptado a esta nueva situación en la que todas y todos estamos. Así que, bueno, sin más dilación, yo os voy a dar paso hoy a la persona que va a estar con nosotros. Hoy con nosotros está Vanessa Lorenzo. Creo que ya estás como por aquí. Sí. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenida a esta octava edición y gracias por haber aceptado la invitación. Pues para aquellas... Gracias a vosotras por invitarme. Gracias. Bueno, para aquellos que no conozcáis a Vanessa, os voy a dar como un pequeño resumen y luego a lo largo de la conferencia de hoy ella nos va a contar un poquito más su trayectoria, qué es lo que está haciendo y dónde se sitúa. Ella es diseñadora, investigadora y biohacker. Es originaria de Vizcaya, aunque está situada en Suiza, en concreto en Lausanne. Es miembro del comité del Biohacker Space Aquarium y su trabajo se centra en hibridar todo lo que es el arte, la tecnología y la biología. Un poco siempre desde los marcos del hazlo tú mismo y imaginando esos futuros posibles ligados a la naturaleza. Yo creo que más que nunca tiene mucho sentido lo que es tu conferencia, Vanessa, aquí en el festival. Esto de futuros posibles es un poco todo como un reto. Así que pues te voy a dar el paso, bienvenida y adelante con la conferencia de hoy. Es que de casco. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues lo que os voy a presentar hoy es primero introducir un poco el biohacking desde la perspectiva desde la que yo trabajo, después introducir un poquito el otro área de conocimiento con el cual yo lo mezclo, que es el diseño, diseño especulativo para ser más exactas, y también el contexto, me dará tiempo al final de introducir el contexto de la sucataliza extrema o cocina extrema, y en concreto lo que haremos será introducirnos en el mundo de la supercomida y los extremófilos como es la espirulina. Y bueno, pues el biohacking, como lo veo yo, es junto con el diseño especulativo, como he dicho antes, una herramienta para generar futuros alternativos posibles en un tiempo de transición como es este, ecológica y tecnológica, donde vemos que todo está entrelazado, ¿no? Y que todo está en un equilibrio bastante, bueno, pues súper delicado, ¿no? Y como desde el biohacking... Bueno, se podría pensar, criticar, problematizar este tipo de cosas. También dejar claro que mi perspectiva de hacer este tipo de proyectos es más bien sacar a la palestra cuestiones y problematizar y experimentar remedios o recetas alternativas que nos haga pensar juntas y más que buscar... Y a abogar por una tendencia solucionista, ¿no? O resultista.
Bueno, pues empiezo presentando mi perfil, que es un poco híbrido. Por un lado, como bien ha dicho Nerea, soy ingeniera en diseño industrial y también diseñadora de medios interactivos. Es lo que veis en el lado de la pantalla, donde hay un chico activando una cámara que tiene unos tubos que va a una esfera de cristal. Bueno, yo genero este tipo de instalaciones interactivas donde normalmente intento siempre mezclar o hibridar el medio técnico, tecnológico, metálico y el medio orgánico, mojado, sucio o vivo, ¿no? En este caso es una cámara que está viendo reaccionar bacterias bioluminiscentes, reaccionar a un tipo de agua contaminada y cómo va contando una historia, ¿no? Era la cuestión de cómo se pueden contar historias desde fuera del centro humano, ¿no? Sacando al humano del centro como narrador e intentando poner el no humano, el más que humano en el centro utilizando esas tecnologías. En el otro lado lo que veis es mi lado derecho, no sé si lo veis también en el lado derecho. Soy miembro de, como se ha nombrado antes, una comunidad de biohacking o biología de tú mismo, biología garaje, que se llama Aquarium. Está en Lausanne, en Suiza, y se fundó en el 2014 con la intención de dar un espacio y unas herramientas a personas que no necesariamente tenían educación científica, pero que tenían curiosidad y querían hacer proyectos relacionados con la ciencia, o bien de open, de código abierto, de hardware abierto, de software abierto, o con materia biológica directamente. Bueno, este es nuestro antiguo espacio en Renault. Ahora estamos en otro, en Écublens, cerca de las afueras de Lausanne, un poquito más pequeño. Y lo que veis ahí, casi todos son materiales donados por diferentes universidades, escuelas o incluso laboratorios, personas profesionales que ya no utilizan ciertas máquinas o consumibles. Y eso genera, bueno, pues un empujón, ¿no? A que se realicen ciertos proyectos y nos apropiamos la gente que venimos de fuera del laboratorio, ¿no? O de la industria biofarmacéutica o de la academia, que nos podamos apropiar de herramientas tecnológicas, de biotecnologías y de materia orgánica, tanto como fuera de nuestro cuerpo, podemos hablar de champiñones, bacterias o como de nuestro propio cuerpo, ¿no? Fluidos, piel, pelo, etcétera, etcétera. Aquí os quería introducir para los que no lo sepáis o no lo tengáis muy claro qué es el biohacking. Bueno, para mí, en verde, puesto parte de unas conversaciones muy ricas que he tenido el Wet Lab de Hangar, en el que he estado recientemente haciendo una residencia en el cuadro de BioFriction, un proyecto europeo que busca generar bioprácticas que piensen alrededor del transhackfeminismo, el biofeminismo, el biohacking, perdón. Bueno, para mí el biohacking son bioprácticas como procesos para generar nuevo conocimiento que cuestiona lo que se entiende como ciencia, lo que nos hace pensar el significado de conocimiento legítimo, lo que andaba diciendo antes de gente fuera de la academia o fuera de la industria, fuera de una red de conocimiento legítimo que no tiene por qué ir en contra de lo ético y los cuidados, ¿no? Y ahí está muy, en este caso sería muy importante pensar. Bueno, cómo nos acercamos a la materia y con qué ideas detrás de futuros posibles, ¿no? Y de qué éticas, ¿no? Bueno, se basa en la cultura hacker, como supongo que lo habéis adivinado, esta subcultura que nació en los años 60 en el MIT, que, bueno, en general es un poco también parte del bricolaje, ¿no? El hazlo tú mismo, hazlo con otros de toda la vida, pero llevado a la tecnología y a la biotecnología o biología. Normalmente es un desafío, un querer superar creativamente algún tipo de limitación o cuestionar algún tipo
de problemática, ¿no? Bueno, dar una voz también o dar unas herramientas a una idea que se puede articular desde lo crítico también, ¿por qué no? O desde el mero hecho de superar creativamente una problemática, ¿no? Técnica, abrir un protocolo, una máquina, conseguir hackearla, etcétera. Siempre con el espíritu de exploración, ¿no? La forma y en la forma en la que se realiza es súper importante. Lo digo esto porque, claro, cuando publicamos, cuando hacemos hacking, generalmente tenemos una ética detrás o un pensamiento, bueno, es una acción política de abrir algo que consideramos que debería de estar al alcance del público. Se puede querer abrir una vacuna, se puede querer abrir la detección del coronavirus, como por ejemplo se está desarrollando en parte en muchos biohacker space, entre ellos en Hackwarium. Y bueno, pues cosas que están tan hoy en día, bueno, pues súper de moda, entre comillas, y tristemente, y de las que se saca, bueno, por ejemplo, tanta pasta cuando realmente debería de estar al alcance de las personas, ¿no? Poder detectar o poder tener acceso a una tecnología de calidad y a un bajo coste, ¿no? Abrir protocolos, eso es también biohacking. Descajanegrizar, ¿no? Esta es otra palabra que salió hace poco también en una discusión que tuvimos en Hangar, en el Wet Lab. Y, bueno, normalmente nosotros, por lo menos en Hackwarium, seguimos la carta ética DIY Bio europea, que tenéis ahí el link en diybio.org. Bueno, y respecto a esto de abrir protocolos, ¿no? Abrir conocimiento, reclamar una legitimización de conocimiento fuera del laboratorio o de los entornos ¿no? tradicionales, académicos, etcétera. Bueno, pues es importante destacar que al hacer esto se da una mayor accesibilidad a la biología, a la biotecnología, con este movimiento DIY y biohacking, ¿no? Ahí os he puesto un par de referencias para los frikis, ¿no? que quieran chequear. Pero con esto quiero decir que al abrir protocolos, al abrir conocimiento, también se da una nueva paleta con la cual se puede crear. Y es una paleta de herramientas, ¿no? Súper potente, ¿no? Como podéis ver, son herramientas que pues transforman la vida, ¿no? Transforman la materia viva, la materia orgánica, transforman el cuerpo y están al alcance normalmente de, bueno, de unos pocos y al menos el conocimiento, ¿no? Para poder conocer. Bueno, ¿cómo yo mezclo el biohacking, la cocina extrema, ¿no? y el diseño especulativo, que es un poco mi formación, ¿no? de base, el diseño industrial y el diseño de medios tecnológicos e interactivos? Bueno, pues lo que hago es una triada de objeto o tecnologías, el humano, ¿no? La persona que va a usarla o la comunidad que va a usarla y el más que humano, e intento mezclarlo. Con el más que humano puede ser, como veis en la imagen del fondo, estáis viendo una probeta con un cultivo de bacterias E. coli, estas bacterias que tenemos en nuestros intestinos, que nos ayudan a digerir y son súper beneficiosas. Cuando tenemos en exceso, nos intoxicamos, obviamente, pero sin ellas no podríamos vivir ni asimilar los alimentos, ¿no? Esta bacteria está genéticamente modificada en un contexto de un biohacker space para detectar polución invisible de metales pesados en un río, en una región en Suiza, que bueno, pues desde hace muchos años, como 40 años, pues ha estado teniendo fugas de mercurio. Que es muy fugaz, es indetectable prácticamente, se mete y se engancha a nuestro cuerpo, a la materia orgánica y puede llegar a ser neurotóxico y muy difícil de detectar, ¿no? En este caso, esta bacteria se le da un superpoder, ¿no? digamos, para que pueda hacer visible algo invisible. Y esto es lo que estaba en la cámara que visteis al principio, que os enseñé,
donde el chico estaba dándole a una manivela. Bueno, pues esto es un parte, un biohacking mezclado con diseño, porque se ha diseñado todo un sistema electrónico que detecta los diferentes brillos de esa bacteria y que va a trasladar ese dato de a más brillo, más contaminación, a otra cosa. En este caso eran unas gotas de tinta negra que salían a más contaminación invisible, más tinta negra salía y contaminaba un tanque de agua clara que estaba fuera, ¿no? Entonces se hacía visible de una forma medio poética, medio crítica, ¿no? Y bueno, con esto que busco en general, y digo que en mi comunidad hay diferentes personas y hay diferentes objetivos, hay gente que quiere generar hardware abierto, hay otras personas que quieren hacer más rollo bioarte o como yo, una mezcla entre diseño, biohacking. Hay otras personas que están mucho en la open medicine, en la medicina abierta, ¿no? Y están como a tope con proyectos de insulina o otro tipo de medicamentos. Y al fin y al cabo se trata de experimentar. No importa qué nivel, si quieres empezar haciendo fermentación con kombucha y quieres utilizar la piel de la kombucha para hacerte un bolso de cuero vegetal, o quieres hacer colores con plantas, o quieres hacer algo pues súper, súper de alto nivel, ¿no? Al final es experimentar que otros mundos son posibles, que el conocimiento se puede compartir, se puede sacar de entornos cerrados y de torres de marfil, ¿no? De academia y educación súper legitimada. Y con esto es un gesto súper potente que tenemos las personas, ¿no? Para proyectar futuros post-antropocéntricos y post-excepcionalistas. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre intento tener una perspectiva de cuidado, de conciencia, de ecología hacia lo que no es humano, ¿no? Hacia mi entorno, hacia los seres que lo habitan, los bichos que lo ensucian y que me habitan dentro o que habitan el espacio. No sé si os sonará muy raro todo esto, pero intentaré explicarlo un poquito más adelante. Bueno, es muy importante para mí siempre explicar que yo me inspiro mucho de la ciencia ficción, ¿no? Para imaginar futuros posibles, creo que es muy importante sacar unos cuantos libros de ciencia ficción y ver cómo, y sobre todo ahora, ¿no? Sacar los de hace 40 años, 30 años, 1984 o cualquier otro que podáis haber visto y ver cómo el presente se puede parecer a aquel futuro que alguien proyectó, ¿no? Y bueno, lo que vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Es muy diferente de lo que vemos en la imagen de la derecha. Mi intención aquí es mostrar, ¿no? Un tipo de ciencia ficción que sería rollo más cyberpunk, ¿no? Una economía dominada por grandes corporaciones, el medio ambiente suele estar destrozado, pues eso suele ser opresivo, el clima suele ser raro, el humano está como oprimido o se fusiona con la máquina de una forma bastante invasiva. Bueno, siempre está lloviendo o no, pero el clima suele estar enrarecido también. Y lo que vemos en esta imagen de la izquierda es, bueno, la tecnología súper presente, el capital en esos edificios grandes, altos, medio fálicos, ¿no? Suele estar súper fuerte, ¿no? Es centrado en el capital, centrado en la tecnología y un poco panóptica, ¿no? La cámara, la pantalla que te observa. En la derecha lo que podemos ver es un ambiente totalmente diferente. Es una referencia al solar punk. Es un tipo de subgénero de ciencia ficción que lo que hace es, bueno, pues proyectar futuros en los que las estructuras económicas son más simbióticas, están descentralizadas, se vive en equilibrio con la naturaleza, la tecnología da poder al individuo, no lo aplasta, pero es una herramienta para empoderar. El ser humano trabaja junto con la tecnología o la máquina que está integrada en la naturaleza. Y vemos que el clima, ¿no?, suele ser más agradable, ¿no?, como vemos aquí, con posibilidad de chubascos.
Y bueno, por último, me gustaría introducir brevemente un subgénero que me gusta mucho, que es el Hope Punk, el punk de la esperanza, ¿no? Es un tipo de ciencia ficción reaccionaria, contestataria. Es algo que es una historia que quieres contar desde la rabia, algo que te rabia ahora, que para mostrar que otro mundo es posible, ¿no? Algo central de este tipo de subgénero es ser amable con el otro. El otro es el que vive con nosotros, ¿no? El que no es humano, no, el que es humano también, pero ser consciente de todos esos seres que fastidiamos cuando estamos consumiendo sin control o haciendo, bueno, destrozando el entorno, ¿no? Simplemente, no directamente, pero yendo pues al supermercado en coche todos los días o utilizando sustancias súper nocivas, etcétera. El ser humano aquí se funde con la naturaleza, la tecnología se apropia, se hackea con ese fin y ahí ya es donde yo creo que podría tener, bueno, me siento un poquito más identificada porque el hecho de hackear y apropiarse de tecnologías para intentar cambiar y mostrar que otro mundo es posible es algo que es súper necesario, ¿no? Y lo que veis ahí es una película que se llama Pumsi en la izquierda. De Vanuri Kayu, una keniata que dijo que empezó esta película que trata de un futuro súper seco, ¿no? Donde nada crece, donde la escasez de alimento y de agua es notable porque los seres humanos han cargado el planeta, ¿no? Y ella encuentra una semilla y toda su obsesión es llevarla a un sitio donde ella ha soñado que existe. Existiría posibilidad de vida, ¿no? Ella sueña con un árbol y, bueno, intenta ir allí a plantarlo. Lo que veis a la derecha es una escultura híbrida de una mariposa con un ser humano y hace, bueno, hace referencia a una historia de Donna Haraway que escribió con otros dos creativos. Fabrizio Terranova y el tercero no me acuerdo, se llama Camille y los hijos del compost. Y lo que esta historia de ciencia ficción de Hope Punk lo que hace es mostrar que los humanos, cómo los humanos deciden apropiarse de una biotecnología para hibridarse, perdón, con una especie que está en peligro de extinción, en este caso la mariposa creo que es emperadora o algo así, que hace, tiene flujos migratorios entre México y Estados Unidos y como ella si se ve que su número de población desciende, se sienten atacadas y se estresan y mueren, ¿no? En cambio, en esta historia, al ver que los humanos tenían estas feromonas, ¿no? Y que tenían material genético de su especie, los identificaban como potenciales aliados, ¿no? No de la, de otra especie, pero se creaba una especie de corredor entre países, ¿no? Para los flujos migratorios, para que ellas se sintieran protegidas. Y cómo con el pensamiento largo de las 7 generaciones, los hijos van contando la problemática también que existiría con este tipo de tecnologías a nivel social, bueno, de rechazo o de envidias por tener capacidades diferentes, pero también, bueno, al final es provocar desde la problematización de esta pérdida increíble de biodiversidad que estamos causando, ¿no? Por este capitalismo salvaje en el que estamos, de consumir, extraer recursos, etcétera, que hay otra forma de, ¿no? Pensar a través de estas historias súper provocadoras, ¿no? Bueno, y este término de Hope Punk, del punk de la esperanza, fue acuñado por una escritora que se llama Alex Rowland y que escribió, bueno, que es lo contrario al nihilismo, al cinismo, pero que es ser
amable desde el punto más radical, ¿no? Como amable con el otro, amable con el más que humano y con los humanos que tenemos alrededor, como la conciencia ecológica, ser amable como un acto político, ¿no? Y un acto de rebelión. Bueno, aquí habéis visto también que en la ciencia ficción pues, se hace mucho uso de diseño especulativo, ¿no? Porque estas películas necesitan diseñadores, necesitan objetos, necesita alguien que construya máquinas que vayan a hacer creíble esa historia, ¿no? Esas imaginad qué tipo de objetos o máquinas vamos a usar en un futuro. Bueno, y en este caso, ¿no? Lo que veis ahí es un extracto de una película de ciencia ficción que me parece que es Odisea en el espacio, me parece. Sí, Odisea en el espacio. Y lo que veis, no sé si os suena, lo que están viendo los chicos que están comiendo de una forma bastante apática y antisocial, están mirando como un iPad, ¿no? Y esto, pues, fíjate, fue como hace, no sé, 30 años y hoy en día tenemos esos iPads de esa talla, ¿no? De ese tamaño y es un ejemplo simplemente para darnos cuenta de qué potencia tiene el imaginarse un futuro, ¿no? Y diseñar máquinas que podrían estar en el futuro, ¿no? Tomarse el diseño como algo o la apropiación de tecnologías, intentarlas proyectar en un futuro, abrirlas, reflexionar sobre ellas, etcétera, etcétera. Es un proceso súper potente y muy político también. Y aquí decía en la derecha, he hecho un pantallazo de mi propio tweet, que es un retweet a su vez de mi ex profesor de la Universidad Nicola Nova, que dice la ciencia ficción, bueno, en referencia a una conferencia que hubo en Francia hace un mes sobre literatura de ciencia ficción y política, ¿no? Y decía hasta en el resumen, ¿no? de esta conferencia que la ciencia ficción es política. Imaginar el futuro es, por tanto, político y, por lo tanto, el diseño es una herramienta política poderosa para contribuir a nuestras narrativas más locas y deseables de futuros alternativos, ¿no? Aquí, si se le añade el biohacking, ¿no? Si se le añade el abrir protocolos de biotecnologías para cuestionarlas, preguntarlas o hacerlas avanzar en alguna otra dirección que no se está haciendo avanzar en este momento por intereses X, Y, es, claro, si lo juntas con esto es todavía pues, más potente, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene el diseño especulativo? Ahora me toca explicarlo. Viene del diseño radical italiano, ¿no? Que luego se fue haciendo eco en el diseño conceptual holandés y el último que salió, el diseño crítico británico. El diseño radical italiano nació un poco como protesta de un poco el secuestro que tenía las artes aplicadas y el diseño. Perdón. En un sistema que estaba siendo, bueno, en medio de una industrialización brutal, ¿no? Como las artes estaban, ¿no? Las herrerías, los artesanos del hierro, los artesanos de la madera, se llevaban hacia una industrialización pues muy, muy fuerte, ¿no? Y era como un diseño contestatario de hacer objetos que no solucionaban absolutamente, no servían para nada o que eran muy extravagantes o eran irónicos o de mofa. Y eso fue, bueno, el diseño radical italiano, la manera que tuvieron de un poco contestar a una especie de movimiento extractivista de capital, ¿no? Simbólico, intelectual, de saber hacer de know-how del diseño hacia otro tipo de aplicaciones súper consumistas y tal, ¿no? Bueno, aquí tenéis varios ejemplos.
Está el superestudio que hacía, es un estudio de arquitectura, que en esta obra que ponían, que se llama Movimiento Continuo, un modelo arquitectural para una urbanización total, pues hacían como una sátira, ¿no? Una exageración, perdón, una exageración de cómo ellos querían llenarlo todo de baldosas o de cuadrículas o de, ¿no? Era un poco invadir de forma crítica, ¿no? El espacio que normalmente estaba reservado a la naturaleza, ¿no? Como especie de crítica a urbanización masiva con cemento y materiales no muy poco, súper invasivos y muy poco ecológicos en las grandes megápolis de la época, en los años 70, 60-70. Luego veis la silla Faraday, que es de Dunant Reibey, la corriente de diseño crítico británico. Lo que es una silla que te protege de las ondas, de las excesivas ondas electromagnéticas de tu casa, ¿no? Es una especie de cápsula donde tú te puedes relajar y limpiar, ¿no? De estas ondas electromagnéticas porque se estaban llenando en esa época, al final de los 90, de muchos aparatos electrónicos, ¿no? Y la última que veis, Duhit, que es de los holandeses Drock Studio. Es una silla que era literalmente un cubo metálico y para poderte sentar en ella lo que tenías que hacer era liarte a mazazos, ¿no? Destrozar la silla, el objeto, para poder utilizarla. Y bueno, esto es lo que ha dado un poquito pie a un tipo de diseño especulativo que también viene notablemente de los británicos. En concreto, aquí pongo el libro Speculative Everything de Dunant Reibey, que habla, bueno, de ficciones, de futuro, de sueño social, ¿no? De imaginario social, de futuros alternativos, a través de una metodología de diseño especulativo, de imaginarse objetos, sistemas, máquinas, servicios o no servicios, en un futuro problematizando o incluso de manera irónica, para justamente crear una conversación y otro tipo de discurso de futuro posible. Y lo que veis aquí a la derecha es, bueno, ¿qué es un futuro especulativo? ¿Y en qué se diferencia de la fantasía, ¿no? La fantasía no tiene por qué estar basada en absolutamente nada factible, plausible, que se pueda hacer hoy en día o que se pudiera llegar a hacer en algún momento. Puede saltarse las leyes de la metafísica. Las leyes universales es fantasía y se puede, ¿no? La ciencia ficción y el diseño especulativo, por ende, lo que hace es abrir el futuro, que sería el probable, ¿no? Si no hacemos nada, si nos vamos todos los días a casa, no lo pensamos, dejamos a otros pensar por nosotros, ¿qué tipo de futuro nos espera en 20 años? Ya lo sabemos más o menos, lo podemos proyectar fácilmente. Luego hay un futuro plausible, que sería un poquito menos obvio, y luego un futuro posible, ¿no? Con el conocimiento que empieza a emerger hoy, o en la innovación social, tecnológica, etcétera, que emerge hoy, que se podía imaginar empujándolo un poquito más afuera, ¿no? Y es como se van abriendo las posibilidades. Bueno, pues de ahí, de todos esos futuros, la primera acción es elegir tu futuro preferible en el que tú quieres proyectarte, independientemente de que sea diferente al que más probablemente vaya a pasar. Y en función de eso, ya preguntarte la pregunta de what if, ¿no? Y si, ¿qué pasaría si? Y bueno, pues aquí tengo un ejemplo de un diseño especulativo hecho por Burtonita, Algae Culture, que lo veis ahí en la izquierda. Es una prótesis de algas bueno, que se adapta al cuerpo, que se introduce por la boca y en el que se genera una simbiosis, ¿no? Simbiosis es una cohabitación beneficiosa para dos organismos que no pertenecen a la misma especie y que pueden, bueno, generar una situación de ganar-ganar, ¿no? Uno le da una cosa, el otro otra y pueden cohabitar perfectamente, ¿no? Entonces aquí lo que pasa con un alga es que te lo metes por la boca y alimentas
bueno, o te lo pones enfrente, alimentas con tu CO2 cuando expiras el alga, y en contrapartida el alga te puede alimentar, ¿no? Tú podrías comerte el alga o, llevándolo un poquito más al extremo, como vemos aquí en el vídeo, este chico que está, bueno, pues se le ha metido en la piel y tomando el sol a través de rediseño del ser humano, ¿no? El ser humano puede hacer la fotosíntesis y alimentarse a través de estas algas. Las preguntas serían, bueno, ¿qué pasaría si algo de esto se diera, ¿no? ¿Consumiríamos menos? ¿Tendríamos que estar más en la calle? Y tendría un impacto directo en la economía, ¿no? Esto es un poco la idea llevada un poquito más a lo lúdico, ¿no? Con una cantante de ópera así bastante potente, y cómo esta tía, bueno, pues puede alimentar 7 veces más de algas, ¿no? Con su potente voz y la cantidad de CO2 que echa por la boca. Y bueno, por último, me gustaría introducir a un artista que se llama Mary Magic, que hace diseño especulativo y transhack feminismo, que significa hacer biohacking, pero utilizando fluidos y materia del cuerpo propio, ¿no? No ir afuera de nuestro cuerpo a trabajar con materia, con champiñones, con bacterias, con X, organismos, insectos, animales, lo que sea, ¿no? Pero trabajar con nuestro propio cuerpo, apropiarnos de las técnicas de biohacking que se puede hacer con nuestros fluidos. Y en este caso, lo que ella propone es hacer el hackeo de nuestra propia orina para sacar estrógenos. Y bueno, un poco criticando la problemática de las mujeres trans, bueno, las personas no binarias que quieran hacer una transición y que quieren consumir hormonas que no están incluidas en el sistema de salud. Es una discriminación a un tipo de persona que existe y que tiene derecho a existir, y hay que proteger la salud de estas personas y no discriminarlas a que se tengan que gastar un pastizal o no puedan tener el tratamiento que ellas necesitan, ¿no? Y cómo a través de un simple hackeo, bueno, pues se pueden extraer tus hormonas y las podrías consumir, o otra persona las podría consumir, ¿no? En 2017 hizo este vídeo. Es un protocolo abierto, va por diferentes lugares del mundo performeando este protocolo. Y bueno, que es un poco asqueroso porque tienes que mear en una botella, y antes del COVID pues podíamos mear todos en la misma botella y hacer equipos de los que venían de Bilbao con los de Baracaldo, o los de Lausanne con los de Ginebra, y ver quiénes tenían más hormonas, ¿no? O menos hormonas. Bueno, al final es, como veis, algo que está hecho con una clave de humor muy inteligente, que habla de algo bastante serio y que da mucho que pensar, ¿no? Se generan muchos diálogos, y estoy segura que ahora mismo habrá mucha gente que no esté de acuerdo, que esté de acuerdo, o que lo haya escuchado por primera vez, ¿no? Y bueno, yo también hago temas de biohacking y diseño especulativo en mi propia práctica. Esto, por ejemplo, es un proyecto que se llama Musgófono. Ahí he puesto Hibridoa en mi página web. El musgófono es un híbrido entre musgo y un microcontrolador que traduce la reacción del musgo que tiene con una persona en sonido, ¿no? Especulando con que el musgo puede hablar o decir el estado de, bueno, el grado de porquería que hay en el lugar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el musgo es la primera planta que se aventuró a salir de los océanos para poblar la tierra, y tiene unos coeficientes de crecimiento súper lentos y pueden vivir miles y miles de años, incluso en condiciones extremas. Entra en una situación de anabiosis, que no es vida, pero tampoco es muerte, es como un stop, una pausa. Y
por su estructura puede tener memoria de las diferentes características de una misma área en la que ha crecido y se ha evolucionado, ¿no? A lo largo del tiempo. Los científicos se dieron cuenta de que si lavaban musgo, por su estructura, como es muy filamentosa, como no tiene raíces y coge sus nutrientes desde el, desde el aire, bueno, pues capta muchas partículas, ¿no? Y ahora que tenemos justamente estos problemas desde los años 60, se están utilizando como sensores de calidad de aire para ver las partículas pesadas que hay en, en estas plantas. Si se lava el musgo, se puede hacer un test DIY con químicos que se pueden encontrar, por ejemplo, en kits para acuario, para ver calidad de agua y tal, como veis en la foto ahí abajo, con las probetas y diferentes colores. Y yo de ahí he hecho la especulación de diferentes musgos conectados a un sistema de audio con Pure Data interactivo, pues puede generar una especulación de a qué puede sonar un musgo que... bueno, pues que está en esto, en un territorio pues súper dañado, ¿no? Creo que me queda poquito tiempo, así que voy a avanzar. Creo que no tengo... Aquí es... Veis el musgo en acción. Esto es en Kilpisjärvi, en Finlandia, en el círculo subártico. Donde grabé esto. Bueno, tengo, este es el último proyecto que he hecho ahora mismo, que empezó en Topiana, en Suiza, está cofinanciando por Proelvetia, por Angar, también en Barcelona, y se trata de, bueno, se llama Marimutari y es especular sobre hibridarse con una planta, ¿no? A través de biotecnologías, de descelularizar vegetales y recelularizarlos con nuestra propia piel, como veis aquí en la izquierda, en la planta. Y aquí, bueno, pues podéis ver, verme con mi compañera de Anuska del Wet Lab, ahí en Angar, haciendo el protocolo que está abierto en el blog de la página. Bueno, voy a pasar directamente, como me quedan, supongo... 15 minutos y después, y me imagino, espero que habrá alguna pregunta o algo que comentar. Nada, introduciros el workshop de mañana, el taller de mañana, que empezaba con esta pregunta especulativa de ¿y si pudiéramos producir nuestra propia comida en casa, ¿no? Esto fue, es una idea que vino antes del confinamiento, pero con el confinamiento se agravó bastante, ¿no? Se aceleró, acentuó bastante mi cabeza y era, ¿qué es lo que puedo hacer yo en mi casa para alimentarme y hacerme lo más autónoma posible, ¿no? A mí y a mi bloque de vecinos, porque al final se generan, ¿no?, unas redes en las que la distancia es limitante, pero en tu comunidad pues puedes hacer un montón de cosas, ¿no? En una situación en la que los supermercados, bueno, pues estaban bastante afectados, todos queríamos hacer pan y todos nos hemos puesto a arreglar plantas y a cocinar. Esto empezó como, ¿qué es lo que se puede hacer? Pensar, como tener una especie de bioreactor o varios bioreactores en casa que nos produzcan la mayor parte de elementos nutritivos posibles, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea he ido probando temas de fermentación con kéfir de leche, kéfir de agua, con kombucha, con champiñones, con espirulina, que vamos a trabajar mañana. Y, bueno, esto que he experimentado en nivel personal y comunitario, bueno, pues da una ligera soberanía alimentaria, crear unas redes, ¿no? Porque el que tiene levadura, que también es fácil de hacer en un bioreactor, pues le pasas espirulina, el que no, te pasa champiñones. Bueno, así se reduce el consumo, ¿no? Te puedes desplazar menos, ¿no? Y, bueno, igual trabajando un poquito mejor la idea, se llegaría a reducir la polución.
Y quizás, ¿por qué no? Reflexionar a, no sé si os disteis cuenta de que el confinamiento dejó los cielos limpísimos, la naturaleza volvió a atreverse a entrar a las ciudades, los bosques se repoblaron, flores que no habían florecido en años volvieron a salir, comunidades de animales o insectos se volvieron a restablecer un poquito. Y entonces eso me hizo pensar. No, el rollo de vivir en una cápsula, aquí veis a un astronauta con una lechuga, ¿no? Es una imagen un poco irónica y un poco graciosa intencionadamente, en un momento en el que nos estamos gastando millonadas y esfuerzos y tecnologías grandísimas para colonizar Marte o colonizar la Luna o explotar asteroides para minerales. Y no tenemos ni idea de lo que a qué nivel nos estamos cargando el planeta, ni lo que hay en nuestro planeta, ¿no? Entonces yo me imaginé vivir como en una cápsula, ¿no? En el sentido de que nos autoconfinábamos, en el sentido de que intentábamos no ir tanto fuera, no ir tanto a consumir al supermercado, a las grandes superficies, a movernos todo el rato y hacer más, tejer más comunidad y posibilidades de enredarnos con nuestras vecinas, nuestros vecinos, bueno, en un radio más reducido, ¿no? Y bueno, la espirulina, como sabéis, es una súper comida, pero no solo eso. Aquí veis a la izquierda de la especie que se llama Spirulina paracas, súper nutritiva, bien, creo que es originaria del Perú. No solo te da como es el macronutrientes, micronutrientes, tiene una cantidad de proteínas. Como suplemento proteínico sin consumir carne, bueno, que te quitaría esa dependencia de carne, es un alimento súper potente. No solo eso, habita en terrenos extremos, puede soportar condiciones bastante extremas. La tengo aquí, la que vamos, parte de la que vamos a. No sé si me estáis viendo, la verdad, porque yo solo veo mi pantalla. Pero luego os la puedo enseñar. No solo es una comida bastante interesante para cuestionarnos estos futuros posibles, pero también, bueno, se alimenta del CO2, descompone un anhídrido carbónico para convertirlo en oxígeno y en elementos de carbono que son beneficiosos para nosotros. Entonces, digamos que digiere nuestra porquería, ¿no? Y la convierte en elementos clave para nuestra supervivencia, la nuestra y la de muchos otros seres vivos, ¿no? Se utiliza también, o se ha utilizado masivamente como esto es la solución futura a todos nuestros problemas como humanidad, así que podemos seguir consumiendo y salvajemente porque la tecnología nos va a salvar. No lo quiero enfocar de esa forma. Lo quiero enfocar como es un objeto que vamos a construir mañana experimental, vamos a construirlo juntas y vamos a tener que convivir con este objeto, ¿no? Esta ecología, ¿no? Más que objeto, ecología, comunidad de electrónica que va a generar unas condiciones mínimas que le va a gustar a la espirulina y la espirulina va a generar unos cambios en la habitación donde. Bueno, pues porque no le tiene que dar el sol directo, porque es muy básica y si se basifica demasiado, los labios se nos van a secar un poco, ¿no? Depende de la cantidad de espirulina que tengamos. Hay plantas que no les gusta estar cerca de la espirulina, hay espirulinas que no les gusta estar cerca de otras plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir recetas, como veis aquí esta señora por la televisión. Habrá gente que ya tenga experiencia con espirulina de antes, de la que quizás yo pueda seguramente aprender un montón. Aprenderemos muchas, muchas maneras de alimentar la espirulina, no solo de forma, bueno, con sales y tal, también se puede alimentar de forma bastante low cost, bajo coste, con nuestra propia orina, por ejemplo. Y eso es algo que me parece súper interesante, ¿no? Cerrar el ciclo. Bueno, de orina de una persona sana y bueno, pensar en esto, bueno, cómo se podría ecológicamente lo interesante que sería
que mi espirulina se alimentara por mis desechos y yo alimentarme por la riqueza, ¿no?, que la espirulina genera. Mañana también haremos un poquito de electrónica, aunque no nos da mucho tiempo, lo tendremos todo casi preparado. Y bueno, nos podremos llevar a casa un pequeño kit, como veis a la izquierda, de una botella de un litro, que es muy poquito realmente, pero para ir empezando nuestra experiencia de cápsula, ¿no?, de cocina extrema, y que nos podemos llevar a casa. Bueno, es un comienzo, ¿no? Y pues nada, por mi parte, creo que no me he olvidado nada de decir mille esker de noi, y hasta mañana, vía el arte, y si hay más preguntas, pues aquí me tenéis. Muy bien, Vanessa, pues muchas gracias por esta súper panorámica general del mundo biohacking y de la esfera internacional y de la espirulina también. Claro. Mira, pues teníamos algunas consultas que nos parece como súper interesante que nos comentes, que es cómo pasas del diseño industrial, ¿no?, al mundo del biohacking. O sea, ¿cómo ha sido esa trayectoria profesional que llevas desarrollando en los últimos años? Bueno, pues, wow, qué pregunta. bueno, yo estudié en Mondragón y en Barcelona y era como todo muy orientado a algo que hace casi toda mi familia, que era bueno, trabajar en la industria de la automoción, ¿no? Donde hay máquinas enormes que trabajan metal, que eso todos sabemos las maravillas y los desastres de una industria no tan pesada, ¿no? Y a mí, por una parte, claro, ver que todo el ecosistema familiar, estructural, ¿no?, financiero, se construye alrededor de esta actividad. Y por otra parte me sentía muy incómoda porque a mí me fastidiaba muchísimo. A mí mi abuela me decía, mi bisabuela, que se podía uno ir a la playa en Santurchi y las señoras se ponían aquí en la dársena de Portu a coger sol. Ahora estoy en Baracaldo con mi familia. Y que yo no lo podía hacer, ¿no? Bueno, ahora sí se puede, pero cuando éramos pequeñas, meter un dedo en la ría era como, ¿no?, el sacrilegio. Y otro momento que me pasó hace poco, además, pero bueno, cuando se vació el lago de la arbolera porque, no sé, había un agujero ahí y desapareció. Entonces, todas estas vivencias con la naturaleza desde un contexto familiar y profesional en el que estás tan metida en una industria, ¿no?, súper extractivista, que no sé, nunca te lo planteas, y me hizo pensar un poquito en ir aprendiendo otro tipo de tecnologías y migrando un poco hacia otro tipo de direcciones. Y de hecho, cuando conocí esto de las tardes de jueves abiertos allí en el espacio Open, bueno, en el Makerspace, empecé a aprender temas de Arduino, de programación creativa. Y no sé por qué, un día se me ocurrió conectar un musgo con un Arduino y hacer música, y bueno, pues de ahí todo fluyó, porque después del musgo venía el microscopio, DIY, bricolaje, y ver los bichos que había dentro, y es una maravilla, pues tener hasta 1000 especies diferentes de microorganismos, y bueno, no sé, me explotó la cabeza, ¿no? Y ahí empecé, pues, a tirar para, bueno, dejé mi trabajo y empecé a hacer un máster de diseño de nuevas tecnologías, y ahí es donde conocí al mismo tiempo a la comunidad de biohacking en Suiza y hasta hoy, ¿no? Muy bien, ¿y qué es lo que dirías a alguna joven que nos pueda escuchar y que le interesa todo esto del arte, el diseño, la tecnología y está como pensando, bueno, tal vez mi futuro está aquí? Bueno, es un momento complejo para muchas personas, organizaciones también, pero ¿qué les dirías? ¿Cómo crees que podrían ser esos primeros pasos de alguien que ya le interesa un poco estas temáticas? Pues les diría que adelante y que se mezclen mucho con gente que esté fuera de su práctica, de su estudio, o
para generar, promover, abrir, compartir ideas, conocimiento y sobre todo permitirse atreverse a salir un poco de lo tradicional, ¿no? De la herramienta tradicional que en cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? Nos enseñan, practicamos y tal. ¿Por qué? Porque es ahí cuando sales y te mezclas, ocurre la contaminación mutua. Y la contaminación mutua es muchas veces es súper positiva. Y bueno, explorar los bichos que nos habitan, los que cohabitan los espacios. Y también les diría que pueden ir a diferentes páginas de, bueno, googlear Biohacker Space, Biohacker Space, hay comunidades aquí a nivel estatal, a nivel internacional, que tienen, yo también tengo código abierto publicado en diferentes plataformas, Wiki, GitHub. Normalmente son plataformas que tienen una entrada bastante fácil por mail de, oye, mira, estoy pensando esta idea súper loca, quizás alguien me puede ayudar. Y al final siempre hay alguien que está tanto más loco o loca que tú, que te va a guiar, ayudar y empujar, ¿no? Y que no importa lo loca que sea la idea, si está dentro de una ética y pues creo que es súper positivo, ¿no? Que nos hagamos cuestiones y el camino, ¿no? Y si no es lo que tú pensabas y te tienes que ir adaptando a una situación por recursos o lo que sea, siempre te va a llevar a un lugar inesperado, pero súper interesante. Claro, ¿y con qué otras tecnologías estás ahora mismo como experimentando en ese marco de imaginar futuros posibles? Pues ahora me has pillado en un momento súper interesante. Porque, bueno, aparte de estar con mi espirulina, también vengo, por aquí, también vengo de aprender descelularización de tejido vegetal para hacer matrices biocompatibles con hojas de espinaca y manzana. O sea, algo que parece que se puede hacer en la cocina con unos pocos días, se consiguen materias súper interesantes, ¿no? Como bioplásticos o fibras transparentes preciosas. La parte que no he podido todavía hacer, pero que voy a hacer a partir de enero o febrero, es crecimiento de tejido de piel. Uh-huh. Con diferentes tipos de células, líneas celulares, para intentar poblar o generar prótesis biocompatibles con piel. Suena un poco raro, pero es un proyecto también de biohacking, de protocolo abierto que iré documentando. Será un poquito complicado a medida que la tecnología se vaya complicando y con el COVID, bueno, pues las colaboraciones de laboratorios se suelen complicar un poquito más. Pero bueno, pues en eso estoy, en experimentar con lo que viene siendo la identidad, la prótesis, el cuerpo, uh-huh. y cómo a partir de generar un cuerpo extraño que tiene parte de ti, pero que se parece a un vegetal, cómo podríamos cambiar la percepción hacia los vegetales o la percepción de nuestro propio ser. Pues mira, vamos a pasar también con las preguntas que tenemos del público, para no irnos mucho de tiempo, bueno, de público, de estas audiencias digitales que nos toca también cómo vivir. Mira, no, bueno, nos comentan, mira, por aquí Roberto García, que nos pregunta si quedan plazas para el taller de mañana. No, el taller de mañana está completo y de hecho hay lista de espera. Entonces, bueno, no te preocupes porque seguramente encontraremos otros momentos también para poder compartir. De hecho, parte de hacer unas conferencias era para que todo el mundo pudiera, digamos, como acceder a las diferentes temáticas que hemos tratado este año en el festival. Y creo que alguna de las personas, Roberto, tú justo igual te has quedado sin plaza, pero creo que otra de las personas, que es Víctor Barahona, que va a estar mañana con nosotros, nos consulta, bueno, que ha estado como probando con temas de cultivo indoor y que se plantea utilizar espirulina, pero finalmente no lo pudo hacer y que le gustaría intentarlo de nuevo. Y si habrá posibilidades de conseguir una cantidad de muestra para empezar. Que entiendo, Vanessa, que sí.
Sí, bueno, yo tengo para los que vengan. sí, si te pasas, haremos algo, seguro. Algo podremos improvisar. Vale, y luego Ana Flames también nos consulta, bueno, que siendo mujer, ¿cómo han sido esas relaciones en un mundo mayoritariamente masculino? Pues me encanta, Ana Flames, esta pregunta. Con compañeros de universidad, como luego en la industria, la relación con lo que es el mundo de la tecnología en general, no solo tienes que aprender y gestionar los miedos e inseguridades propias de una persona que se enfrenta a una tecnología, puede ser pesada, puede ser puntera, puede ser cualquier tipo de tecnología, sino que además en un mundo mayoritariamente masculino, tristemente tienes que mostrar que eres como pues una fuera de serie, una crack, con una presión constante para hacerte valer la mitad de lo que, ¿no? De lo que vales. Muchas veces. Yo tampoco quiero dar caña en general a todas las comunidades de industria, porque seguro que se hacen las cosas bien en muchos sitios, pero generalmente. Bueno, si alguien me está escuchando, si tenéis compañeras o ingenieras o biólogas o lo que sea, que sepáis que es un poquito más duro para nosotras que para vosotros. Es así. Sí, es así. Y yo creo que ahí hay un, o sea, y creo que hay un súper trabajo de fondo, ¿eh? Y creo que no solo desde el ámbito de organizaciones privadas o empresas privadas o parques tecnológicos o centros de investigación, sino también por parte de las políticas públicas. Yo creo que es como fundamental. De hecho, a nosotros el otro día nos preguntaban cómo en el festival y decíamos, joder, pues este año en el festival solo hay un hombre. Bueno, pobre, pues es lo que tiene, sí, es lo que tiene como, sí que es verdad que muchas veces en todo este campo, igual aquellos que estamos en la tesitura de difundir y parte del festival es bajar esas barreras de acceso, en nuestro caso sí que es verdad que hacemos como un trabajo para que haya igualdad de género, el tema de la participación, que está la verdad súper bien, porque con el paso de los años ves un montón que las participaciones ya no es que sean mixtas, sino en los talleres este fin de semana, bueno, la cuota de género era como mucho más amplia, femenino que masculino, y fue como, bueno, también había no binarios, entonces, claro, hay un montón de géneros, y de hecho en las descripciones lo tenemos, y está como tan reflejado, pero sí que es verdad que hay un arduo trabajo para hacer, y yo creo que eso también está en manos de todas y todos. Creo que Ana, de todas formas, va a estar mañana en el taller, porque nos comentaba si queríamos, si era necesario también llevar alguna cosa para el taller. Que esto, antes de que igual se me vaya a mí como hablando de otras temáticas. Sí, pues sí, me encanta que me hagas esa pregunta también porque estaría súper bien. Aprovechamos. Aprovechamos. No es necesario ordenador, pero está bien que se lleve. No es necesario instalarse Arduino, pero está bien tenerlo instalado. Si no tuviera ese ordenador, bueno, yo voy a llevar unos. Un par de cargadores de estos de móvil, pero que tienen lo del USB para meter, porque así podemos probar los diferentes kits, la electrónica y bueno, por el resto que traigan muchas ganas y también, bueno, probaremos. Yo tengo muchas ganas de probar esto de alimentar la espirulina con el chis, así que. Y para los más atrevidos que se queden hasta el final, si quieren intentarlo, y así, bueno, pues hacemos el primer capítulo de una película de ciencia ficción donde todos podemos alimentarnos y retroalimentar la espirulina y no salir de nuestro barrio nunca más. Pues mira, para ir terminando, luego Roberto García, ahí va, aquí se corta, no se corta, vale, me parece súper interesante lo que dice Vanessa y Sonia Pacho presentó cibermicología en la FAO Women Fashion Week de este año. Y bueno, por si acaso luego no nos da tiempo como a comentarlo, para que también tengas tú esa información que le parecía como que era interesante conectaros y que tuvieras esta info, Vanessa. Vale, pues lo anoto. Vale.
Pues en principio ya vamos a ir como cerrando. Gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros. La conferencia para todas aquellas personas que nos estáis viendo va a estar online. Yo te agradezco un montón que hayas estado en esta octava edición tan extraña. Llevamos hablando como ya meses. En plan, no, pues parece que sí se va a poder hacer el taller. No, parece que no, parece que sí. En plan, ha sido un poco, la verdad, que una locura con todas las personas con las que hemos contado. Sí que es verdad que bueno, mañana por fin llega el momento del taller, que es el evento de cierre también del festival, es la última actividad de este año. Así que, Vanessa, nos vemos mañana y comentaros que tenéis la conferencia de Vanessa, la vais a tener online. Y gracias por estar con nosotras este año en el festival. Gracias a vosotras, muchas gracias a todas y a todos y nada, a ver, nos vemos mañana. Pues, agur, gracias Vanessa, mil esker. Agur, mil esker. Bueno, y para todas aquellas personas un poco que habéis estado con nosotras en el festival, simplemente deciros que el festival llega a su fin. Agradecer a todos los que habéis estado en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera. Agradecer también a todos los patrocinadores, colaboradores que han estado un año más con nosotros, desde el Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento de Innovación de la Agencia Foral de Vizcaya, BEAS, de Diputación Foral de Vizcaya, a la Obra Social de la BBK, a FECIT, Fundación de Ciencia y Tecnología del Ministerio y también al Departamento de Cultura de Gobierno Vasco por colaborar y darnos soporte para poder seguir desarrollando y produciendo este festival, que este 2020 ha sido tan diferente y especial. Y luego sí que deciros, así como pequeña cosita, que en principio el festival no termina aquí. ¿Por qué? Porque estamos terminando de hacer una publicación que estará en breve disponible y descargable online, estará en venta también a través en físico. Y bueno, estamos con esa pequeña publicación
formación, parece que cerramos el año, pero a nosotros todavía nos queda como trabajo y nada, pronto podréis tenerla en las diferentes plataformas, la podréis también comprar en papel y os damos las gracias a todas y a todos por este festival tan extraño en el que hemos tratado de llevar el espíritu maker al salón de vuestras casas y bueno, esperamos que el próximo año o tal vez en los próximos podamos retomar el formato en sí del festival, aunque bueno, creo que hay algunas cosas de este nuevo formato cultural que han venido para quedarse también, así que iremos como viendo. Gracias a todas y a todos, nos vemos pronto, hasta el año que viene. Gracias a las personas un poco que habéis estado con nosotras en el festival.